Good evening, guys. Good evening. I hope that you are well. Sign this night in this a little cold night that is cloudy. Espero que estén bien también. Y let's start with our class for today. Vamos a empezar con nuestra clase el día de ahora. How are you? How do you feel today? Cold, right? You feel like having cold? Uy, just a little bit cold, right? Ahí estamos, muy bien. Un poco frío, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos acá y eso es lo importante, que estamos por acá en this like a cloudy night. Muy bien, vamos a empezar, chicos, in this night. ¿Qué recuerdan del día de ayer? What do you remember? Vamos a ver, what do you remember from yesterday? Yes, Carlos. Thank you, Carlos. Pues practicamos conversaciones, conversation, o las presentaciones de nosotros, lo del verbo to be, Prefer to be, los pronombres Pronombre. posesivos, parece que es. The possessive pronoun. Sí, Yes, the y possessive. de alfabeto. And the alphabet. Muy bien. Y el alphabet lo tuvimos que hacer de una manera corta, rápida, porque ya casi nos íbamos. Pero ahora lo vamos a extender. Y lo que yo quiero que usted aprenda in this night, vamos a let's watch a video. Vamos a ver un video twice. Dos veces, twice, and you have to pay attention because after that you are going to practice the alphabet and then you are going to say your name, your first name and your last name, but spelling, okay? Spelling, okay? Deletreándolo. I know, teacher, qué difícil. Yes, you are going to spell the every single, I mean, your name and your last name, but take it easy. First, we are going to watch a video. Primero vamos a ver un video, no se preocupe. Okay. And twice, okay, dos veces y luego de eso, pues sí nos ponemos en práctica, practicamos un momento, les doy el tiempo para que practiquen y luego, pues sí, nos vamos a lo que es ya nuestra práctica. Give me one second. Here we go. Here. Hi everyone. ¿Se escuchó? ¿Sí se escuchó lo que dijo? Hi, everyone. Escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Okay, thank you. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G,
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website, bookaroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookaroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say aloud. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forum. Okay, guys. What did you watch in the video? What did you watch? ¿Qué vio en el video? What did you watch? Hola, hola. ¿Sí se escucha? Yes. Sí se escucha. Okay. And what did you watch? ¿Qué vio en el video? I can see the spelling. The spelling. Excellent. And the? Pronunciation of the? Alphabet. The alphabet. Thank you. Pronunciation of the alphabet. And for example, if you want to spell your first name, so, okay, you say, okay, my first name is, just for example, Anna. That is A-N-A. Okay. My last name is Gomez. That is G-O. M-E-Z, Gomez. Okay, my daughter's name, so my daughter's name is Allison, como en el ejemplo que está ahí. That is A-L-L-I-S-O-N. But in another case, you can say my father's name is, my brother's name is, my sister's name, my mother's name,
whatever you want, but the most important thing is that you have to spell that words, como usted deletrea en las palabras o los nombres, ¿verdad? De ellos. ¿Qué va a hacer usted en estos próximos 3 minutos? I'm going to give you three minutes. Y en los 3 minutes that you are going to, okay. Okay, Eric, thank you. For example, usted va a hacer lo siguiente. Tenemos, le voy a explicar. You are going to practice the pronunciation of the alphabet. Va a practicar el alfabeto, okay? The alphabet, complete it. Luego usted va a decir your first name, va a deletrear su primer nombre y después usted va a deletrear su apellido, ¿sí? So, eso es lo que usted va a hacer. Ok, cuando ya hayan pasado los 3 minutos, nadie se va a ir a otro lado, ni teacher que nos vamos a salir de la clase, no, nadie. Nadie se va a salir de la clase, nadie se va a ir a pasear a otro lado, no. Aquí mismo vamos a estar, vamos a practicar. Después de que practiquemos, entonces yo abro micrófono, ¿verdad? Y empiezo. Usted va levantando su manita con los emojis, con las reactions. Levanta, espera su turno, vea, mientras su compañerito pues dice, y así vamos a ir participando. Entonces, vamos a tratar la manera de ir un poquito, no rápido, pero tampoco tan lento, ¿verdad? Porque tenemos que pasar todos los compañeritos que están con manita levantada. Entonces, usted va lento, ¿verdad? Se extiende un poquito más el tiempo. No le estoy diciendo, mire, dígamelo corriendo. No, sí. Estabas empezando, ya te quise, teacher, cálmese, mire, despacito, ¿verdad? Vamos a ir despacio, pero tampoco tan despacio, ¿verdad? Tenemos que también tratar la manera de que en la manera posible usted vaya y diga, ok, ahora lo dije lento, pues now I'm going to do that in a quickly way. Ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, un poquito. Y entre usted más se propone y más dice, ok, ahora lo voy a hacer un poquito más rápido, ahora vamos subiendo nuestra práctica. Entonces, practíquelo durante 3 minutos y al cumplir los 3 minutos, ¿verdad? Que estamos hablando de, son las 14, casi las 8:14, a las 8:17 minutos vamos a estar pasando, ¿sí? ¿Ya está ahí, Sibonía? ¿Me escucha? Yes, claro que sí le escucho. Ah, okay. Ayer no me conecté, pero ahora sí ya me pude conectar. Ah, ok, perfecto. Tuve la clase de ayer igual y estoy al día con eso. Ah, ok, perfecto, Daisy, perdón. Daisy, vamos a practicar lo que es el alfabeto, ¿verdad? Y vamos a practicar nuestro primer nombre y nuestro apellido, ¿okay? ¿Ok? Muy bien, los dejo por acá en la práctica. Anabel, sí, Anabel. Teacher, ya pasó lista. No, todavía no, mi niña. Todavía no. Ok, creí que había entrado tarde. No, todavía no. Ok, muy bien. Thank you. Ok, you're welcome.
Okay, guys, the time is over. Ya pasó el tiempo. Okay, sí, muy bien, Carlos. Sí, Carlos, ya la voy a poner. Bueno, muy bien. Como ya usted anotó, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice el name, your last name. Ahora sí me voy a ir a la pantalla del alphabet para que usted vaya viéndolo, ¿verdad? Y que no se me vaya a equivocar. Entonces, para que no se me equivoque, yo le voy a poner el alfabeto. Okay, this one. Just give me 1 second. Okay. Give me 1 second, please. Antes quizás de que iniciemos, sí, voy a pasar lista, antes que iniciemos. Así que le voy a pedir que vaya diciendo present cuando escuche su nombre. Luego apaga el microfonito para que no se quede la interferencia de nuestra clase, ¿verdad? Porque recordemos que si alguien deja el micrófono encendido, pues escuchan los ruidos y pues ya sus otros compañeritos no van a poder escuchar. Ok, voy a empezar. Right now. Ok. Alejandra Cecilia Hernández Palacios. Present, teacher. Thank you. Alejandra Lizeth Martínez Gámez. Present, teacher. Thank you. Alicia Elizabeth, Elizabeth Caldames. Present, teacher. Thank you. Ana Elsie Romero de Orellana. I'm here. Okay, thank you. Ana Guadalupe Mengíbar Quevedo. I'm present. Thank you. Anabel Espinosa Medrano. Present, teacher. Armando René Reyes Gómez. Thank you. Armando René Reyes Gómez. Teacher. Thank you. Tengo a Bedilia Elizabeth Cáceres Guerrero. Present, teacher. Bella Catherine, thank you. Bella Catherine Laínez González. Present, teacher. Thank you. Blanca Daisy Bonilla Landaverde. Present. Thank you. Boris Boris Manday Ramos. Present, teacher. Thank you. Carlos Gerardo Valiente Loza. Present, teacher. Thank you. Carlos Rafael Hernández González. Present, teacher. Carmen, thank you. Carmen Elena López de Torres. Present, teacher. Claudia Lizeth Calderón Peña. Thank you. Somos un montón. Claudia Lizeth Calderón Peña. Pero por okay. Daniel Enrique Ayala Soto. Yo que amo de ser acá, no hay tiempo. Todavía me está viendo a mí. Daniel Enrique Ayala Soto, si me ayudan con los micrófonos, por favor. Ok. Bye. Ayúdenme con los micrófonos apagándolos, por favor, porque voy a volver a repetir. Ok, vamos nuevamente con Daniel Enrique Ayala Soto. Thank you, teacher. Ok, muy bien. Thank you. Ahora cierren su micrófono. Dayeli Alejandra Mendoza Calderón. Present me. Thank you. Dayeli. Dayeli. Thank you. Daisy Vanessa Juárez Guerra. Present, teacher. Thank you. Diana Jacqueline López Cortés. Diana Jacqueline López Cortés, no, vaya, muy bien. Diana Michelle Peñate de Castro. Present, teacher. Thank you. Emerson Raúl González Bolaño. Present, teacher. Thank you. Eric Isaí Carias Calderón. Present, teacher. Thank you. Ernesto Arnoldo Gómez Guerrero. Present, teacher. Thank you.
Esaú Adonai Abrego Soriano. Present, teacher. Thank you. Recuerden los micrófonos, por favor. Ever Alexander Portillo Morales. Present, teacher. Thank you. Fernando Josué Cabrera, Cabrera Caballero. I'm here, miss. Thank you. Genesis Maybelline Valencia Mejía. Genesis Maybelline. Genesis Maybelline Valencia, no. Ok. Gerardo Saúl González Hernández. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina Merino Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Y Nidia Yamilet Rodríguez de Benavides. I'm here, teacher. Ok, muy bien, gracias. Ahí estamos completos, ¿verdad? ¿Alguien que no haya mencionado? ¿O que no me escuchó? No, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a retomar nuestra clase, chicos. Ahora sí, vamos a levantar mano, vamos a levantar la mano, ¿verdad? Ordenadamente. Y en ese orden en el que usted me levante la manito, no quizás en el orden, pero todos los que tengan, con reacciones, no con la cámara. ¿Okay? Muy bien, bueno. Génesis, dice... Ok, Génesis, muy bien. Gracias, Génesis. Gracias. Vaya, thank you. Entonces, vamos ahora. Por ahí hay un microfonito que se me activa. No sé quién es. No sé quién es, pero vamos a identificarlo para poder nada más activar el micrófono. Vaya, la manita, Ernesto, siempre va a ser en las reacciones, no en los mensajes, porque los mensajes no lo, prácticamente solo es para notificar algo, ¿verdad? Siempre va a ser en las reacciones, en las reactions. Muy bien, vamos a empezar entonces. Ernesto, lo voy a pasar a usted, Ernesto, porque me lo ha puesto en mensajes. Debemos de tenerlo en reacciones. Ok, Ernesto. Say the alphabet, please. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Now spell your first name. Deletrea su primer nombre. Thank you. Okay, your first name? Ernesto? B, R, N, L, A is T O. Now your last name. Ahora su apellido. G O M E T. Okay, thank you. Muy bien, thank you. Bueno, muy bien. Vamos con Genesis Valencia. Okay. You listen to me? Yes. I'll listen okay, to you. Okay, perfect. My first name is G-I-N-I-S-I-S. The last name is B-A-L-I-N-C-I-A. Okay, Genesis, me está diciendo la E como I. Es E. Okay, E. G-E. N-E-S-I-S. Okay? Muy bien. Okay. Now, say the alphabet. Say the alphabet. Diga el alphabet. Okay. A, B, C, D, I, F, G, I, J, K, L, M, O, N, O, P, Q,
R S T U V W X Y Z. Okay, thank you. ¿Puede bajar manita? Okay, Bedelia, go ahead. My name is Bedelia. That's B E D I L I A. My last name is Cáceres. That's C A C E R E S. Excellent, thank you. And the alphabet. The alphabet. The alphabet, Bedelia. A B C. Sí, me escucha. Yes, yes, yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. Okay, thank you, Bedelia. Okay, Bella Lainez. Go ahead, Bella Lainez. Vayan bajando manos los que ya pasaron. Okay, hello, Bella. The alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, P, U, W, X, Y, Z. Excellent. Your last, your first name? My first name is B, E, L, N, A. My last name is L A I N E C. Z. Excellent. Thank you. Daniel Ayala. Go ahead. Ay, no le escucho, Daniel, no le escucho. ¿Ahora? ¿Ok? ¿Ahora Daniel, me escucha? Ahora sí, hoy sí. Ok. Ok, empiece, the alphabet. Ok, the alphabet is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, U, V, W, X, Y, C. Okay, your last, your first name. First name. My first name is D-I-N-I-N-L. Y se comió la E, I. E-L. Sorry. Your last name? The last name is I-J-I-L-I. Okay, thank you. Nidia, what about you? Okay, the alphabet is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Okay. My name is Nidia. N, I, D, I, A. My last name is Rodriguez. R, O, D, R, I, G, U, A, Z. Okay, thank you. Puede bajar manita Alicia. What about you, Alicia? Alicia? Perdón. The alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, D, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. My name is Alicia. A, L, I, C, A. My last name is G, A, L, D,
A, M, E, C. Ok, thank you. Muy bien, ¿puede bajar manita? Ok, vamos con... Let's see, Diana, Michelle. Diana. Diana, Michelle, ahí está. De alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, C. Okay, thank you. My name is D, I, A, N, A. My okay. last name is P, E, N, A, C, E. Okay, thank you. Okay, Ana Guadalupe, go ahead, Ana Guadalupe. Yes, me. The alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, your first name. My name is Guadalupe. G, U, U, A, A, D, A, L, U, P, E. E. Okay, U, E, ajá, excellent. Okay, your last name? My last name is Menjivar. M, N, M, E, N, J. I? I, B, A, R. Excellent, thank you. Muy bien, puede bajar manito. Muy bien, vamos con Dayeli. Dayeli, right? Dayeli. Ay, no, su nombre me cuesta, hija. Dayeli. Muy bien, Dayeli. Go ahead, Dayeli. Bien. The alphabet A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and T. My last name, bueno, my first name is Dayeli. D-A-Y-E-L-I. And my first name is Mendoza. M-E-N-D-O-C-A. Okay, thank you. Daisy Bonilla. Your turn. ¿Me escucha? Yes. Okay. Is A, B, C, D, E, G, H, I, Q, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, J, 6. My last name is Daisy, D-A-S-Y-I. Okay. My first name is Bonilla, B-O-N-H-L-M-A. Okay. Thank you. Your last name? Hello, creo que me cuesta escucharle. Muy bien, vamos a ver. Thank you. Carlos, what about you, Carlos? The alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
Q R S T U B W X Y Z. My name is Carlos. That's C A R L O S. My last name is Hernandez. That's H I no H E I N A N D E T. Okay, thank you, Carlos. Carmen, what about you, Carmen? Go ahead. Carmen, a ver si me ayudan con los micrófonos por ahí, que siento que un micrófono me está haciendo interferencia. A ver si me ayudan con micrófono. No sé quién tendrá, quiero identificarlo. Así que ayúdenme, please. Es el de Daisy Bonilla. Ok, gracias, Bella. Muy bien. Vaya, muy bien, vamos, Carmen. Hi, my name is Carmen. C-A-R-M-E-N. My last name is Loco. L-O-E-E-V. And the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, T, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, vamos con Alejandra Cecilia. Pueden bajar manito los que ya pasaron. Alejandra Cecilia. Okay. The alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. My first name is A L E N. No, no, no. My first name is A L E J A M V R A. My last name is H E R M A M V R A. Okay, thank you. Thank you. Very good. Let's see. Puede bajar manito. Vamos con Glenda. Yes, Glenda. Glenda, go ahead, Glenda. Glenda tiene el microfonito apagado. Glenda, 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 Carolina. Ah, hola. Creo que estaba emocionada, pero tenía el micrófono apagado. Muy bien. Lo haré. Ok. The alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. My name is Glenda. That's G, no, este, sí, G, L, G, L, I, N, D, A. My last name is Merino. That's M, M, I, R, no. M-E-R-I-N-O. Okay, thank you, Glenda. Annabelle, what about you, Annabelle? Okay. The alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T U B W X Y and Z.
Okay, spell your first name. My first spelling name is A N A B E L. My last spelling is E S P I N O T R. Okay, thank you. Let's see, vamos con Claudia. Hi, the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Okay. I can spell my first name C, L, A, U, D, I. A. A. I can spell my last name C A L D E R O N. Thank you, Claudia. Well done. Vamos con Ana Elsie y por último con Boris. Aquí cerramos, chicos, por el tiempo. Okay, yes, Ana Elsie. Yes. The alphabet is A B C D E F G H I J K L. L M N O P Q R S T U V W X Y Z. My first name is A M A. My last name is R O M E R O. Okay, thank you. Anybody? The alphabet I, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Your first name? That's B O R I S. My last name, that's R A M O S. Okay, thank you, Boris. Thank you for your participation. Gracias a los que han participado, sé que por el tiempo no todos podemos participar, pero en la manera de lo posible vamos todos. Muy bien, chicos. What does mean Miss and Mr.? Miss and Mr. Okay, Claudia, do you have any question? No. Yes, yes, I have a question. Tengo una duda. Yo me recuerdo, no sé si puedo poner la pantalla anterior, porfa. Yo me recuerdo que, corríjame si estoy equivocada, que cuando la palabra THD va luego una palabra que inicia con vocal se pronuncia D. Y yes, si empieza con consonante se pronuncia D. Corríjame si estoy equivocada. Ok. Muy bien, Claudia. In some case, it depends, ok. Why? Because, for example, the alphabet or the alphabet, it's different, right? So you're going to say, for example, noticed because this is because if you notice, termina en vocal y comienza vocal. O sea, no tiene ahí la relación, ¿verdad? Solo vamos a tener que guiarnos por contexto, ¿verdad? Contexto y decimos, ah, pero es que teacher aquí no termina con consonante porque entonces si termina aquí con consonante, entonces me cambia. Entonces si aquí termina con una consonante y aquí termina, entonces nos metemos como en un enredo, ¿verdad? Entonces, muy bien, decimos the alphabet, ¿ok? The alphabet. Ok, algunas personas lo mencionan como the alphabet, el cual está bien, ¿verdad? No es que ellos estén cometiendo un error o que esté mal, Claudia. Pero es válido pronunciar the alphabet o the alphabet, ¿ok? Aunque generalmente escuchamos the alphabet, ¿ok? El alfabeto, ¿yes? The, porque es un, esto es un artículo, ¿sí? Esto es un artículo, es the article. O sea, artículo en español. Ok, you're welcome. Pero esto es un artículo que decimos the article. En inglés son los articles, ¿yes?
the article, the place, the country, the alphabet, the TV, the radio, the, oh, whatever. Montón de cosas, ¿ok? Montón de objetos, ¿ok? Entonces, the, ¿ok? The. In some cases, that is the, but we have to use with guy for a throw to the, for example. Ay, 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 que se me hizo. But it's for, because, I mean, you're going to say, because it's bubble. Not it's according to the rules, ¿ok? Como que no está muy apegado a la regla gramatical, ¿ok? Muy bien. ¿Cuándo decimos miss? ¿Cuándo decimos miss, chicos? ¿Cuándo le decimos miss a alguien? ¿Qué dice acá? Single females. What does mean? Single females. Por ejemplo, si no me equivoco, cuando es una señorita soltera. Ajá, cuando, ajá, muy bien. Una señorita que no está casada, no tiene un apellido de casada. ¿Yes? Ok, pero ¿cuándo decimos misters? Miss es cuando es una señora casada, ya. Ajá, ok, mister. ¿Pero mister? Mister para un señor. Un señor, un viejito decimos. No, puede ser para singles o, ok, significa que acá, ¿verdad? O bien puede ser, se utiliza, aunque no esté casado, o sea, casado, o que esté casado. En el caso de los males, o sea, los hombres. Okay. Masculinos. Ajá, masculino, hombre. Ok, pero ¿qué pasa con Miss? Miss Chen. Miss Chen. ¿Dice? ¿Single o? Hey, casada. Miss Chen. Ajá. Casada. Ok, o casada. Entonces, puede ser que le diga Miss a alguien que sea que no esté casada o que sí esté casada. ¿Sí? ¿Entendemos? Por eso nos pone acá los ejemplos de los apellidos. Tenemos Morgan, tenemos Chen, tenemos García y tenemos Aiken. Entonces, eso va a variar. Depende, porque podría ser que no le voy a preguntar y está casada, porque si está casada le voy a decir Mr. Miss. Ok, pero si no está casada, vengo y yo le voy a decir Miss. O Miss, porque yo no. Pero no sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? No sabemos. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? Aquí está el puntero, ¿ves? ¿Cómo le va a decir? Miss o Mister. Miss o Mister. Dice single or married females. Pero diferente, no le va a ir a decir Miss a un hombre, ¿vea? Nunca le va a decir Miss a un hombre. ¿Cómo es eso, vea? Miss. Dios mío. No, no, no. Para hombre es Mister. Mister. A veces me responden, pero creo que está con el micrófono apagado. Entonces tengo que leerle los labios, imagínense. Tengo que aprenderme el idioma de leerle los labios. Abran el micrófono, sin miedo, sin miedo. Vaya, muy bien. Tenemos acá, cuatro conversaciones. ¿Qué ve usted en estas cuatro conversaciones? Léalas así rápidamente. Hi, Matthew. How are you? Great. What about you? What about you? What about you? What about you? How are you? No es lo mismo. How are you y what about you? No es lo mismo. Se escucha similar. What about you? Porque si usted le empieza a leer how about you, no, no le vaya a correr. What about you? How are you? ¿Sí? No suenan igual. Se parecen, pero no. What about you? What about you, Lisa? Okay. Good morning, Mr. Garcia. Who are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brown. How are you? Not bad. Thanks. ¿Qué significa not bad? Thanks. No, muy bien, gracias. Ajá. Not bad. Not bad. Thanks. How are you? Nuevamente, ¿verdad? Good evening. Ya incluimos aquí los saludos. Ahí están los saludos. Ok, Mr. Morgan. Okay. I'm okay. Y si yo le digo que I'm okay, ¿será lo mismo que le diga I just fine? ¿O I'm fine? No, I'm okay. Estoy bien. Ajá. ¿Y I'm fine?
también me va a decir. Es lo mismo. Ok, yes, it's the same. Ajá, es lo mismo. Lo único que respondemos de diferente manera, ¿verdad? Ok, es I'm okay, Mr. Morgan. I'm okay, thank you. Estoy bien, gracias, ¿verdad? Es lo mismo, I'm fine, estoy bien. I'm fine, estoy bien, ¿verdad? Pero en I'm okay también cuando le dicen, are you okay? Le han preguntado a veces, are you okay? Sí, cuando nos hemos sentido enfermos de repente, ¿verdad? Ay, I feel dizzy, mareada, okay, o le dio algo. Está bien, ¿verdad? Are you okay? ¿Qué te pasó? ¿Está bien? Yes, I'm okay. Okay. Ese generalmente más que todo lo utilizan cuando, y damos la respuesta cuando nos preguntan, are you okay? ¿Verdad? Are you okay? Okay, hello, Mr. Chen. How are you? Okay, ¿qué hemos empleado en estas cuatro conversaciones? ¿Qué se está empleando? Se ha empleado un diálogo. Un diálogo, muy bien. ¿Y qué hemos utilizado en el diálogo? Los saludos, muy bien. The greetings. Nuestro nombre. Mister. Eso, muy bien. Hemos practicado. Hi. Ajá. El hi. Mister, hello. Ajá, muy bien. El saludo, ¿verdad? El saludo, muy bien. Thank you. El saludo, ¿verdad? Greetings, ¿verdad? Basic conversation. O sea, prácticamente son... una conversación básica, pero si usted lee esta, a ver, lea solo esta. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not, he's over there. Oh, I'm sorry. ¿Qué le pregunta, verdad? Que ella está más que un saludo, esa conversación ya va más allá de un saludo. Sí, le está preguntando si él es Steven Carson. Y si yo en inglés apenas y puedo saludar, ¿y cómo voy a hacer para saber eso, verdad? ¿Cómo les pregunto? Ajá, ¿cómo le voy a preguntar eso? No, ya está más avanzada esa conversación. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero en this case, usted ve la diferencia cuando usted ya maneja un saludo, ¿verdad? Un saludo, usted ya puede preguntar un poquito más. Ahí vamos entrando. Recuerde que esto es así, usted va a ir subiendo poco a poco. Entonces, ya no, ¿verdad? Acá ya no se parece esa conversación. No, teacher, esa conversación ya, mire, acá ya vamos avanzando más. Pero en las cuatro conversaciones básicas, ¿verdad? Cuatro conversaciones básicas, estamos hablando de los saludos, ¿verdad? Muy bien, necesito solo dos voluntarios ahorita, solo dos. Las primeras dos personas que presten su reaction, ya. One, two, three. Okay, ahí es ese, Number one. Okay, conversation number one, Ana y Alejandra. Quickly. Ana y Alejandra. Okay. Yeah? Yes, yeah, go ahead. Hi, Matthew. Hi, Matthew. How are you? Ajá, responde. How are you, Lisa? Okay, no, acá. Great. What about you? Ajá. Lisa. What about you, Lisa? Thank you. Pueden bajar manita. Genesis y Carlos. Number two. Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Okay. Pueden bajar manita. Thank you. Ernesto, una manita más que se me levante para ayudarme con Ernesto, que no haya participado. Gracias, Fernando. Eso, muy bien. Ernesto y Fernando. Number three, yes. Okay. Good afternoon, Fernando. How are you? Not bad, thanks. How are you? Okay, thank you. Muy bien, voy con Alicia y vamos a ver Alicia. ¿Quién me ayuda con Alicia? Alicia, ¡ay, Dios mío! ¿Cuántas manos? Alicia en... Uy, uy, uy. Dayeli. Alicia and Dayeli. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chen. How are you? Acá. Hello. Aquí está. Hello, Mr. Chen. Okay. Thank you. Voy avanzando por el tiempo. Daniel y Boris.
Daniel y Boris. Me queda Ernesto Arnoldo todavía. Daniel y Boris. Number one. Daniel y Boris. Hi. Machin. Walter. How are you? Hi, Matthew. How are you? Huh? Muy bien. Contesta, Boris. Great. How are you? How are you, Daniel? Ahí podemos decir, how are you, Daniel? Muy bien, gracias. Ernesto, por ahí me bajó mano Ernesto. Ernesto, me bajó la mano y habíamos pasado con Ernesto. Sí, ¿verdad? Pasado, teacher. Ya había pasado, vaya, lo quiero volver a pasar yo mismo. Vaya, muy bien, chicos, ya casi estamos por terminar. Y algo que les quiero recordar es que usted no olvide trabajar en su plataforma. ¿Por qué? Recuerda que cada clase es una sesión trabajada en nuestra plataforma. Por favor, yo les recomiendo que si usted alguna partecita no la ha hecho o algo se le dificulta, escribe en el grupo de WhatsApp. Si usted no puede ingresar a la plataforma, si usted no le da el código de acceso, si usted algo que no le dé, escriba en el grupo de WhatsApp, por favor, porque ahí se le van a solventar sus problemitas. Dice... Mr. and Mr. Es muy diferente la pronunciación, ¿ok? Muy diferente, ¿yes? Por el tiempo no lo logramos ver, mañana lo vamos a retocar. Casi estamos por irnos, chicos, pero recuerde, su plataforma debe de estar, por ejemplo, ahora ya vimos esas sesiones, entonces usted debe de, ¿verdad? Debe de decir, ah, ok, nuestras... Uy, ¿quién me está manchando ahí? ¡Ay, ya vi quién está manchando mi clase! Debe de estar llena, por favor. ¿Me ayudan con esa parte, chicos? ¿Me ayudan? Porque sí, debe de estar lleno, ¿verdad? Para no estar corriendo a última hora, ¿sí? Eso téngalo en cuenta. Si algo usted no lo puede realizar, solo en el grupo de WhatsApp. No le voy a poder solventar ejercicios, ¿verdad? Porque eso sí no vamos a responderlo. Pero con respecto a lo que es trabajo de plataforma, ingreso de plataforma, ahí sí, ¿verdad? Así que thank you very much for joining us to my class, guys. Have a beautiful night. No sé, antes de irme, perdón, que me estoy yendo y no sé si hay preguntas. Sí, veo una mano levantada. Alicia, ¿yes, Alicia? Sí, teacher, mi inquietud es que me cuesta entrar a la plataforma. Ahora me costó como para realizar los ejercicios y la pronunciación no la pude enviar, no sé si se envió, no me dio la aceptación, entonces lo hice a escrito, no sé si está bien. Vaya, si es en pronunciación, sí debemos de grabarla, grabar, ahí es recording, ¿verdad? Me imagino que mañana les voy a notificar, ¿verdad? Porque siempre, si usted realizó el ejercicio y le dio enviar, tuvo que haber caído con su porcentaje. ¿Okay? Yo voy a estar verificando. Gerardo, ¿ya es Gerardo? Sí, buenas noches, teacher. Yo sé que con el trabajo de la plataforma, ¿verdad? Ahí donde le pide uno, ahí ejemplo va a poner uno o ejercicio o cómo es la... Ahí va a ir llenando conforme a las clases. Conforme a las clases, o sea, digamos, las clases para eso nos ayudan, para irlas llenando. Si hay algo que todavía no lo hemos visto, entonces no lo toque. Digamos que ahora hemos visto el alfabeto, los saludos, ayer vimos pues cómo presentarnos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces cada sesión usted va a ir, lo que podemos hacer es abrir la sesión que vamos a desarrollar y abrir la clase para que vayamos llenando, ¿sí? O sea, que como una narración de la clase, algo así. No, le va a ayudar. La clase es lo que le ayuda es como a llenar la lección. ¿Va? Por ejemplo, lo que vimos ahora puede ser que la lección de ayer o la de ahora o la de mañana esté enfocada en la clase de ahora, ¿sí? Entonces eso sí le va a ir ayudando, pero tiene que ir llenando cada sesión, ¿sí? Cada ejercicio que le aparezca, o sea, es por semana. Por ejemplo, toda esa semana tenemos hasta el día viernes para trabajarlo, ¿sí? De la clase, sí, hasta donde lleguemos. Usted mira el contenido del manual, hasta dónde llegamos, y mira su contenido de la clase de la primera semana. ¿Ok? Ahí creo que estamos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, gracias. Ok. Bye-bye, take care. Have a beautiful night. God bless you. Bye. Bye.
Buenas noches. Night, night. Good night. Good night.